Este jueves se cumplieron 13 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes, Devani Susana Escobar Basaldúa, misma que ya se extendió a todo el país debido a que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitó a las autoridades de todas las entidades su colaboración para encontrarla. La noche de este jueves, personal de la dependencia localizó un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril, la joven de 18 años. Y aquí te presentamos una cronología de la desaparición de Devani. La joven acudió a una fiesta el 8 de abril en el municipio de Escobedo con dos amigas, quienes regresaron a sus casas y dejaron a la joven en el lugar. Las amigas llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera. Se sabe que este contacto trabaja en plataformas de viaje tipo Uber y Didi, pero el traslado de Devani se realizó fuera de la plataforma. El 9 de abril, cerca de las 5 de la mañana, el contacto de confianza habría dejado a la joven sola en una carretera del municipio de General Escobedo y le tomó una fotografía, que es la última imagen que se tiene de ella. El 10 de abril, las autoridades difundieron el boletín de búsqueda. Un día después, más de 200 elementos policíacos participaron en las labores de búsqueda. A temprana hora del 12 de abril, trascendió la detención de un hombre que al parecer tenía relación con la desaparición de la joven, pero no hubo indicios que lo vincularan. La familia usó Instagram para convocar a las afueras del motel Nueva Castilla, donde partieron para realizar una búsqueda en la zona. El 13 y 14 de abril, continuaron las jornadas de búsqueda. El 15, la Comisión Local de Búsqueda publicó el ofrecimiento de una recompensa de 100,000 pesos a quien proporcione información que ayude a la localización. El padre de la joven informó el 16 de abril que participó en la revisión de unos 15 videos obtenidos de cámaras de seguridad instaladas cerca del sitio donde supuestamente su hija fue vista por última vez, frente al motel Nueva Castilla. El 17 de abril se realizó la sexta jornada de búsqueda y el 18, más de 30 videos fueron revisados. Un día después, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó el condominio lateral número 18, planta baja de la unidad habitacional Condominios Constitución en el centro de Monterrey. El resultado fue negativo. También se realizó una inspección en el interior de la empresa Alcosa Transportes Internacionales, que no arrojó datos relevantes. Lo anterior debido a versiones divulgadas, en el sentido de que la joven ingresó a dicha empresa y no volvió a salir. La noche de este 21 de abril, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla en una cisterna, aunque aún no pueden determinar si se trata de Devani. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía de Nuevo León confirmaron a El Universal que el cuerpo encontrado este jueves corresponde a la vestimenta de la chica.